Correcto, se está ejecutando en este momento nuestro sistema de alerta temprana ante el riesgo de aluvión de la laguna de Palcacocha. Tal como lo sabe toda la población guaracina, después de varios años de lucha, está en un 55% del avance, de 55 a 60%, y se han combinado todos los trabajos en las tres lagunas que representan un riesgo de aluvión para Huaraz, como es principalmente Palcacocha, Cuchillacocha y Tulpacocha. Esas tres lagunas ya están con sus sistemas de monitoreo y todos sus equipos importados y nacionales. Y lo que está faltando ahorita y va a empezar es el trabajo en la instalación de las señaléticas en todo el malecón del río Quilcay, las rutas de evacuación, parar las 10 sirenas que van a comunicarnos en caso de que sea un aluvión o un peligro, y la sensibilización que ya va a empezar en estas semanas a todos los que vivimos en el cono aluviónico. Vamos por partes. El tema de la infraestructura está en un 55%. 55%. ¿Está avanzando bien? Sí. ¿Supervisión e inspección cómo va? La supervisión, todo esto está a cargo del gobierno regional. Y ya, pero ¿cómo va? ¿Se está cumpliendo municipal, o no? Conjuntamente con el gobierno provincial de Huaraz. Están siendo celosos, Daniel, porque estamos hablando de vidas, ¿ya? Estamos hablando de vidas. Se ha mejorado, y comunico algo que no se ha dicho todavía a la población guaracina, se ha mejorado la tecnología. Nuestro expediente es del año 2016, estamos en el año 2019, y la tecnología avanza vertiginosamente en el mundo. Se han puesto mejores equipos, ya lo aceptó el gobierno regional, equipos más modernos incluso para monitorear las lagunas. Se está avanzando a buen ritmo, se tiene hasta mayo de 2020, pero lo que queremos nosotros como mancomunidad y todo Huaraz es que el sistema de alerta temprana esté cuanto antes mejor instalado ya y funcionando y está protegido ante el riesgo de aluvión. ¿Cuándo debe empezar el trabajo de sensibilización? De acá ya están las fiestas patrias, ya comunicó la empresa que ya tiene todos sus equipos formados, profesionales de acá de Huaraz también que van a dar estas charlas de capacitación, se va a hacer un simulacro de aluvión y todo eso, es un componente muy completo que está en el expediente técnico y que se tiene que cumplir en los próximos 3 meses. Ya se están acercando las fiestas, pero bien a fin de año o los primeros días de enero ya arranca con correcto todo bien, la capacitación. Mientras tanto, ¿cómo estamos en otro trabajo? En hacer ya todo un proyecto general, ¿no? Lo que ya se había pedido que es necesario que se haga, un verdadero tratamiento de la laguna de Palcacocha. Está pendiente la obra de seguridad, es el dique a la salida de la laguna que evitaría que de darse un aluvión, el desborde del aluvión llegue a la ciudad de Huaraz y ocasione 8.000 millones de soles en pérdida. Todo Huaraz al río Santa y del río Santa. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo va? En este momento. ¿Hay algo? ¿Hay alguito, como se dice? Sí, se va a empezar el estudio de perfil. Está demorando un poco. Nosotros también ahora como mancomunidad vamos a empezar a visitar al señor gobernador y recordarle, él ofreció ya en mayo de este año. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿20 millones de dólares o algo más? Cuesta como 25 millones, el cual se puede gestionar incluso el gobierno central. El asunto es tener los estudios. Una gran falla que se tiene a nivel de los gobiernos locales y regionales, hay que decirlo, muchas veces, en algunos, no en todos, es la falta de proyectos, estudios listos, que se puede llevar a Lima, incluso buscar un financiamiento hasta del extranjero. Se puede